Los conocimientos que la Cámara Procultivos de la Andi entrega a los productores del campo en sus jornadas de capacitación y que son verificados en sus fincas y apiarios meses después, son determinantes para los agricultores a la hora de certificar sus habilidades y la idoneidad de sus fincas. Estas certificaciones, que abarcan un amplio menú de saberes y competencias, significan a los productores del campo mayores y mejores oportunidades para sus cultivos. El SENA, por ejemplo, certifica a los trabajadores del campo en competencias laborales. La evaluación y la certificación de competencias laborales posibilita que todas aquellas personas que han desarrollado habilidades, conocimientos y destrezas a lo largo de su vida, independientemente de cómo lo hayan logrado, puedan tener acceso a un reconocimiento social después de una demostración de esas habilidades por parte del SENA. Estela Gómez es evaluadora de competencias laborales del SENA, por lo que se encarga de medir los conocimientos y habilidades adquiridos por los agricultores que, en este caso, pasaron por las capacitaciones de Procultivos Andi. Se hace a través de tres pruebas. Uno, la prueba de conocimiento, que consiste en un examen donde ellos contestan preguntas relacionadas con su función productiva. Dos, la prueba de desempeño, que esta se evalúa por lo general en campo, en su tarea diaria. Para este caso, o para esta norma, usamos una simulación para evitar el contacto con plaguicidas. Para este caso le toca aplicar un herbicida. ¿Cuál de las dos boquillas se escoge y por qué? Para el herbicida, estas son las que vienen para herbicida, que son de cortina. Y la de cono es para aplicar a los árboles. Muy bien. Y una tercera, que es la prueba de producto, donde identificamos el producto final de esa evaluación, que para este caso sería un registro de aplicación, una área aplicada, y un envase vacío gestionado. Cuando los productores del campo comprueban que han apropiado el conocimiento, viene la alegría de la certificación que comparten con sus familias, ya que este paso se traducirá en mayores oportunidades para sus fincas y comunidades. Eso es muy importante para nosotros porque adquiriendo conocimientos nuestras cosas se nos hacen más rentables, nuestros cultivos se vuelven más eficientes y va a ser más rentable para nosotros. Pues para mí es muy importante porque refleja lo que uno aprende, que quiere seguir adelante, que quiere aprender muchas cosas que uno no sabía, ¿no? Natalia, hija de don Octavio, se enorgullece al ver a su papá recibir su certificación en competencias laborales por parte del SENA e invita a los demás agricultores a que se animen a hacerlo. Que la edad no importa en el estudio, realmente importa es como la dedicación que uno ponga, la disciplina. Nunca va a ser tarde para estudiar, sin importar qué edad tengamos. Es importante estudiar, adquirir conocimientos para mejorar, como en el caso de mi papá, estudiar para mejorar los productos que cosecha.